Uno de los ejemplos más claros de cómo han evolucionado los vinos en nuestro país es el Chacolí. Yo recuerdo aquellos antiguos Chacolí que tomabas en el Choco o en el caserío o en las tabernas, que tenías que ser de Bilbao, pero del mismo centro de Bilbao, porque eran ácidos, acerbos, te taladraban el estómago, tenían una burbujita que lo que hacía era empeorar las cosas. En fin, ni siquiera alcanzaban la categoría de vinos porque no tenían más allá de 8 o 9 grados. Y aquellos vinos, elaborados mayoritariamente por la Fol Blanche, aunque la gente pensaba que era la Ondarri Bizuri, la que dominaba en esa época era la Fol Blanche, que es una uva que vale para todo menos para hacer vino, es decir, se utiliza en Francia para los destilados. Eso cambió cuando los hermanos Chueca, en los años 80, a principios de los 80, sacan un vino, Chomine Chaniz, y de repente la gente redescubre el Chacolí y redescubre la Ondarri Bizuri, o Blanca, en euskera. Después ha venido una serie de bodegueros que han continuado esa línea y hoy hay lo que domina es el Chacolí de gran calidad. Para mí, uno de los más destacables es el que elabora Ana Martín, la gran enóloga Ana Martín, discípula de nuestro genial Pepe Hidalgo, para la bodega Isasmendi, que quiere decir mar y montaña, de Gary Rius. Ellos han elaborado una serie de vinos y uno de ellos, que es el que vamos hoy a catar, lo llaman Isasmendi Artizar, que Artizar quiere decir en vasco algo así como estrella de la mañana, en fin, tiene unas referencias a Venus, y que está elaborado con una variedad de Ondarri Bizuri, que la llaman Cerreta, y Cerreta en vasco quiere decir cerrado, porque es un racimo mucho más compacto, de menor rendimiento, pero que a los vinos le aporta una mayor untuosidad y grasa. La bodega está ubicada en uno de los parajes más bonitos del País Vasco, en la reserva de la biosfera de Urdabai, en la ría de Guernica, perfectamente integrado el viñedo en el paisaje. Evidentemente, de un sitio así solamente puede salir un gran vino, y es lo que hace Ana Martín, que con pocas o con ajustadas técnicas enológicas, en este caso por primera vez ha hecho la fermentación en barricas de roble de 2.000 litros, lo ha dejado luego reposar sobre las lías, consigue un vino de una arrebatadora personalidad. Un vino que yo diría que es la máxima expresividad de este varietal, que por cierto se va extendiendo, dentro de poco ocupará casi el 30% de esta denominación de Chacolí, es la máxima expresividad del tejido aromático, donde se integran con ese sabor y ese aroma que recuerda Atlántico, que recuerda el mar y la zona donde está inscrito, y consigue el milagro enológico, el gran desafío enológico de estos vinos étnicos o raciales, si queréis, que es aunar tradición con modernidad. Y es un vino, además, que mejorará en la botella si es que se tiene la fuerza de voluntad para no bebérsela nada más comprada.